Bienvenidos a nuestra capilla Belardo Díaz Morales de nuestro recinto de Ponce de la Universidad Interamericana. En este acto me acompaña el profesor Marcos Márquez Pagán, capellán de nuestra Academia Ponce Interamericana. Comenzaremos nuestro servicio religioso de graduación enviados a servir con integridad, compromiso y dedicación, guiados por la presencia liberadora del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Exaltando tu maravillosa gracia y bondad, oh Dios, es con gran regocijo que afirmamos en este día que tu amor, la redención de tu Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean derramadas abundantemente sobre nosotros y nosotras. Maravillosa y generosa es la providencia divina. Con corazones agradecidos, nos reunimos en el bendito nombre de la Santísima Trinidad, creadora, redentora y santificadora nuestra, para recibir su bendición y encomendar bajo tu presencia liberadora a la clase graduanda del año 2020. En este momento afirmamos la presencia divina en medio nuestro y nos va a dirigir en esta oración el profesor Márquez. Padre de misericordia, reconocemos que nos acompañas y que cuidas de cada uno de nosotros. Hoy separamos un espacio para poner nuestra confianza en ti. Sabemos que este año hemos cargado una cruz pesada y a veces se nos hace difícil reconocer tu amor en el camino del dolor. Pero ahí has estado y hoy lo podemos confirmar. Te pedimos que nunca perdamos de vista el amor que nos tienes y que estemos dispuestos a ir corrigiendo en el camino los defectos que nos impiden ver tu mano bondadosa. Los cambios son necesarios, porque ya sabemos por experiencia que no podemos construir nuestras vidas en cosas pasajeras o en apariencias. Señor, queremos ser felices y solo podemos serlo dirigiéndonos hacia ti, nuestra roca firme. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que llene de sabiduría nuestro entendimiento y así podamos agradarte toda nuestra vida. Amén. Amén. En este momento dejamos a la señora Mirna Mercado Borrero, oficial de servicios de matrícula, que tendrá el himno Celebra la Vida, del autor Axel Fernando. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la
guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida En este momento tendremos la oración por la iluminación del Espíritu Santo a cargo del doctor Víctor Alejandro Feliberti Ruberte, decano de Asuntos Académicos, y también él tendrá la lectura epistolar que se encuentra en Romanos 12, del 9 al 21. Oremos en el nombre de la Santísima Trinidad, creadora, redentora y santificadora nuestra. Espíritu Santo, fuente de la vida y de la creatividad, ilumina nuestras mentes con tu divina luz y nuestros intelectos con tu imaginación creadora. Somos viajeros de paso en la gran travesía que llamamos vida. Ilumina cada decisión, acto o palabra de nuestros graduandos para que dejen huellas significativas en sus respectivas travesías de vida y trabajo. Que los principios del bien y los valores del amor, ejemplificados por el Maestro Jesús de Nazaret, den cimiento y dirección al quehacer diario de quienes se dedican a la enseñanza y de quienes forjan sus vidas con nuevos conocimientos, destrezas y experiencias educativas en todas las instituciones de educación superior de nuestro país. Ayúdanos a todos y a todas a caminar sin miedos, a actuar con fe y a mirar a nuestro alrededor con esperanza, para así juntos y juntas construir un mundo más solidario y más justo. Divino Creador, que tu palabra siempre nos dé nueva vida. Amén. Lectura de la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 21. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ténganse cariño unos a otros como hermanos y hermanas. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza y tengan paciencia en las dificultades, sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo. Busquen y reciban en su casa a quienes necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a quienes les traten mal. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de quienes les aprecian. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible
por vivir en paz con los demás. Y no dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Palabra del Señor. En este momento tendremos la lectura del Salmo 37, del 3 al 6, y será leída por la profesora Ana M. Villanueva, decana de estudiantes. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia, como brilla el sol del mediodía. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, alaba al Señor, alaba al Señor. Aleluya, aleluya, alaba al Señor, alaba al Señor. En este momento tendremos la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos del 24 al 29. Dijo Jesús a la gente: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este momento quisiera compartir con ustedes algunas palabras en este acto de bendición a ustedes, clase graduanda de 2020. Si tuviéramos una lista de cotejo de todos nuestros sueños y deseos que quisiéramos lograr, tendríamos que marcar con una marca de cotejo lo siguiente: graduación de la universidad. Podríamos decir, terminamos, cumplimos. Ay, Dios mío, gracias Dios que salimos de esto, podrían decir algunos. Otros a lo mejor dirán, por poco y no termino. Creía que esto no se iba a acabar. No quiero saber más de los estudios. Yo espero que pocos digan esto, porque aunque hayamos terminado nuestros estudios universitarios, siempre hay que estar leyendo y estudiando. Ciertamente la jornada universitaria no es fácil. Conlleva muchos, muchos retos. Y nosotros en el sur de nuestra isla podemos hablar de retos. Creo que no tengo que entrar en detalles. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta importante aquí. Cada uno, cada una, tendrá su propia contestación. Imposible yo saber en este momento la contestación de todos. Como nuevos profesionales en las diferentes áreas del saber, ustedes salen de nuestro recinto con nuevas herramientas para enfrentar un mundo complejo, diverso, inquietante, cautivante, pero que a la misma vez es atropellante, violento, abrumador, que puede provocar en ustedes diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de actuar a favor de la vida o en contra de la vida. ¿Qué gran responsabilidad tienen ustedes en sus manos?
qué gran responsabilidad tenemos nosotros también. Las lecturas bíblicas que hemos escuchado nos dan algunas pistas o claves para guiarles en la próxima jornada de sus vidas, a partir del 26 de julio, día en que ustedes tendrán la graduación virtual y comenzarán una nueva etapa. Estos pasajes escritos con diferentes contextos a diferentes comunidades siguen diciéndonos hoy algo, siguen siendo vigentes. Los seres humanos parece que no hemos cambiado mucho, ¿verdad? Así encontramos en la lectura epistolar palabras claves como amémonos, respetemos, mostremos deferencias a los demás, no perezosos, y todo en relación al otro o a la otra. Sí, en estos pasajes se nos orienta, se nos muestra cómo debemos actuar cada día y en cada momento. Así es, mi gente, como dice nuestra decana de estudios. Queremos un mundo mejor, queremos una isla mejor. Entonces, definitivamente no podemos seguir haciendo lo que hacen algunos, que no valoran la vida, la convivencia, no respetan a los demás, muestran indiferencia hacia el prójimo y hacia esta casa común de todos y todas. Si seguimos comportándonos así incorrectamente con la tierra, el aire y nuestro espacio común, no sé lo que nos quedará para las futuras generaciones. Si seguimos con nuestros prejuicios y juicios equivocados hacia los demás, nunca veremos al otro o la otra como nuestros hermanos, como nuestras hermanas. Graduandos, ustedes han sido preparados para ejercer en las diferentes áreas como profesionales competentes. ¿Esto será fácil? No, no será fácil. Algunos estarán pensando, contra, esta reverenda está muy negativa, pero no, simplemente es la realidad en que vivimos todos los días. Pero saben, no estaremos solos, estaremos caminando el día a día con nuestro Dios. Para animarnos, les recuerdo el consejo del salmista que escucharon en la lectura hecha por nuestra decana de estudiantes. Decía el pasaje casi final: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Les repito, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Solo, solas no podemos. Dios nos guiará de alguna manera y en diferentes formas. Estarán ustedes y en nosotros también, por supuesto, con la dirección de su espíritu, relacionarnos con los demás con sensibilidad, cuidado y considerando que en todo lo que hagan sea en beneficio del prójimo y lo hagan guiados por el gran arquitecto del universo. Así, en todo lo que ustedes realicen, pondrán el acto en alto el nombre de nuestra alma mater. Pondrán en alto nuestro recinto de la Interponce. ¿Cuánto se nos requiere a nosotros, a aquellos que servimos? Hoy, más que nunca, estamos viviendo situaciones que no esperábamos que iban a ocurrir. Pero sí están ocurriendo, mucho más de los que podemos manejar en ocasiones. Decía el capellán de nuestra academia, en la carta pastoral del mes pasado, en junio, decía él estas palabras: entre tantas cosas que nos suceden en nuestra patria, en el mundo, debemos poner nuestra confianza en Dios y hacer el esfuerzo de ser mejores personas, mejores ciudadanos, desde nuestras palabras, desde nuestros gestos, desde nuestras responsabilidades. Es tarea de ustedes, es tarea de todos nosotros. Hace unos días compartía un tuit el Papa Francisco, el Santo Padre, que decía de esta manera: solo quien mira con el corazón ve bien, porque sabe ver en profundidad. Sabe ver en profundidad a la persona más allá de sus errores, al hermano más allá de sus fragilidades.
a ver la esperanza en medio de las dificultades y en todo, ve a Dios en todo. Hay que ver en profundidad, aconseja el Santo Padre, definitivamente. Graduandos y todos los que nos escuchan, seamos como el hombre prudente que nos menciona el Evangelio leído por el capellán de nuestra academia, que edificó sobre la roca, sobre buen cimiento. ¿Y a qué cimiento se refiere el Maestro Jesús según este Evangelio de Mateo? Precisamente a sus enseñanzas. Él utiliza la imagen de la construcción como metáfora. Y si buscamos el capítulo 7 de donde fue tomada esta porción, nos damos cuenta que es parte del Sermón del Monte, que comienza desde el capítulo 5. Desde ese capítulo 5, Jesús, nuestro Maestro, nos habla de las bienaventuranzas, de que debemos ser luz y sal, nos habla de los juramentos, nos habla de la oración, del afán y la ansiedad, el amor a nuestros enemigos, que el árbol se conoce por sus frutos, en fin, muchos temas nos trae este Sermón del Monte, mucho material para estudiar. ¿Cuál es tu cimiento? ¿De dónde te fundamentas para actuar de día en día? Creo que ahí en ese pasaje encontramos, en esos capítulos encontramos una buena guía. ¿No les parece a ustedes? Y fíjense, como institución académica aceptamos y afirmamos que la tradición de las Escrituras reconoce y acepta a Jesús como decisivo, determinante y normativo para las relaciones del ser humano con Dios, el prójimo, la familia y la sociedad. Así que afirmamos que las enseñanzas del Maestro son nuestros cimientos. Así lo plantean nuestros valores y los compartimos con ustedes en nuestros currículos de muchas maneras. Estamos cansados de sufrir las consecuencias de líderes que su cimiento no es precisamente unos valores que fomenten el bien para todos y todas. Lo que vemos, sentimos y sufrimos es precisamente lo contrario. Algunos de nuestros líderes son personas que los mueve la falsedad, el chanchullo, la corrupción, la avaricia. En fin, manejan muy mal las situaciones, atentando contra el bien común. Confiamos en que ustedes manifiesten siempre un compromiso con el servicio basado en el amor y no en el dominio de la sociedad, fomentando la amistad, la solidaridad, la tolerancia y la comprensión más allá de cualquier barrera humana. Nosotros los humanos somos los que ponemos barrera para relacionarnos unos con los otros. Barreras como el color, nuestras ideas religiosas, nuestras ideas políticas. Son barreras humanas y mi exhortación es que ustedes vayan más allá de todo esto. Graduandos, que Dios siempre les inste a amar a sus semejantes, sin importar, como les decía, colores, razas y género, y que Dios los revista a ustedes siempre de misericordia, compasión y sabiduría. Ese es mi deseo y mi petición a Dios para ustedes. Hace 2 años, Relevo por la Vida usó un lema que me parece muy oportuno para compartir con ustedes en esta ocasión para finalizar mis palabras. El lema fue pasión, valentía y esperanza. Como graduandos listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas, definitivamente tenemos que tener pasión por lo que hacemos, por lo que ustedes van a hacer. Con una mezcla de ánimo, entusiasmo, motivación, entrega y compromiso. Deben tener valentía, sí, mucha valentía para enfrentar todos los retos, las injusticias y las tormentas de la vida. El reto es bien grande, mis hermanos y hermanas, en todo. Desde el poder mantenerse en calma cuando la tierra se mueva bajo nuestros pies, hasta enfrentar nuestra vida como profesional en este tiempo de pandemia
y muchas cosas más. Pero no podemos dejar la esperanza, sino luchar con certeza y convicción de que podemos mejorar este pedazo de tierra, o mejor dicho, este archipiélago donde Dios nos ha puesto. Y al mundo también, claro que sí. Graduandos y todos los que nos ven y escuchan, caminemos con fe, pasión, valentía y esperanza. Porque como decía Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Decía el obispo Rubén en un tuit: necesitamos vivir una experiencia de Dios tan fuerte que sea capaz de sostener la vida y de resituar todas nuestras relaciones y vinculaciones. Una experiencia de encuentro con Dios tan intensa que sea capaz de enseñarnos a mirar de otra manera la vida, a los demás y a nosotros. Definitivamente, que Dios les sostenga y puedan seguir caminando con fe, pasión, valentía y esperanza. Así les ayude Dios, así nos ayude Dios. Nuevamente, la señora Mina Mercado nos canta el himno Un Día Más, del autor Daniel Calvetti. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrada que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrada que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro. Un día más para adorarte. Un día más para entregarme. Un día más para quererte. Un día más para estar
apegada a ti. Qué bueno que tengo un día más. Ahora quisiéramos, tanto el capellán como yo, desde este altar donde celebramos nuestros actos ecuménicos, nuestras celebraciones eucarísticas, quisiéramos tener la oración de consagración de esta clase 2020. Dios, fuente divina de nuestro ser, ante ti están tus hijos e hijas, que culminan una nueva etapa en sus vidas. Que tu luz admirable guíe sus corazones y mentes por sendas de bien y de justicia. Íntalas a amar a sus semejantes sin importar colores, raza o género. Reconcílialas en el perdón. Revístela de misericordia. Cólmala de tus dones. Purifícala con tu gracia y líbrala de todo mal. Dios de toda sabiduría y conocimiento, te suplicamos guíes a nuestros estudiantes. Fortalece su carácter y espíritu para que tengan un firme compromiso con nuestra sociedad puertorriqueña. Que su conducta sea honesta, sus decisiones íntegras, y así contribuyan al bienestar y desarrollo de nuestra patria y el mundo. Dios de infinita bondad, cuya mano amorosa nos ha dado todo lo que poseemos, concédele a esta clase graduanda gracia para honrarte con su vida. Asístelos con tu misericordia en medio de la jornada que les aguarda. Frente a los retos y desafíos, cuando la incertidumbre e inquietud los alcance, como en estos momentos, que ellos recurran a ti, que eres manantial de gracia. Toma sus anhelos y buena voluntad y haz que se traduzcan en bendición para nuestro prójimo y para nuestro mundo. Por Jesucristo, nuestro fiel y eterno amigo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así les ayude Dios. Reverendo Dr. Julio Vargas Vidal, ayudante ejecutivo, Presidencia de Asuntos Religiosos, en representación del Reverendo Norberto Domínguez, Vicepresidente de Asuntos Religiosos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Doctora Vilma Colón Acosta, rectora del recinto de Ponce. Doctor Víctor A. Feliberti Ruberté, decano de Asuntos Académicos. Señor Julio C. Muñoz, decano de Administración. Reverenda Lucy Rosario, directora de la Oficina de Capellanía Universitaria. Marcos Márquez Pagán, capellán de la Academia Ponce Interamericana. Doctor Samuel Vélez Miranda, presidente del 29º Senado Académico. Decanos asociados y auxiliares, directores académicos, miembros del claustro, gerentes académicos y de servicios de matrícula, compañeros de la Administración y Consejo de Estudiantes 2019-2020. Apreciados graduandos, familiares, padres y audiencia que disfruta de estos actos por medio de la transmisión simultánea por Internet, bienvenidos todos. Luego de honrar a Dios, nos place destacar a aquellos estudiantes que se han distinguido por su ejecución académica y liderato estudiantil. Compartimos con los padres, familiares y amigos de los graduandos el júbilo de esta celebración. A los graduandos les felicitamos por los logros alcanzados. Esperamos que siempre recuerden las enseñanzas recibidas en este recinto y que a través de sus éxitos pongan en alto el nombre de su alma mater. El claustro universitario, así como la administración de esta institución, se honran preparando profesionales competentes que servirán a nuestro país. Me place presentar al doctor Víctor A. Feliberti Ruberté,
decano de Asuntos Académicos, quien tendrá a su cargo el reconocimiento de los estudiantes merecedores de distinciones académicas. Luego, presentará a los graduados más destacados en sus áreas académicas, programa de honor y medallas especiales. Primeramente, deseo felicitar a los 71 estudiantes del programa de certificados técnicos y vocacionales que han completado los requisitos de graduación. 18 graduandos han obtenido un índice académico de 3.5 a 3.84 y reciben distinción de honor, mientras que 33 graduandos alcanzaron un índice de 3.85 a 4 puntos y reciben distinción de alto honor. Estas distinciones son reconocidas mediante una estola dorada con el honor correspondiente. Felicitamos a los graduandos de certificados técnicos y vocacionales, particularmente a los 51 estudiantes que reciben estos honores. A continuación, hago mención de los estudiantes con los promedios más altos en los programas de certificados del componente de carreras cortas Intertec. Técnico en farmacia, Yanelis Martínez Figueroa, 375. Técnico de cuidado infantil, Cayusca N. de la Cruz Georgi, 4 puntos. Manejo de información y facturación de planes médicos, Jerry Carrasquillo Santiago, 4 puntos. Y también Zaini Luciano Teixeira, 4 puntos. Entrenador personal, Brian Correa Calderón, 3.94. Técnico de artes culinarias, 3 estudiantes. Paloma A. Bonilla Quiñones, 4 puntos. María M. Rodríguez Montalvo, 4 puntos. Bárbara D. Torres Martínez, 4 puntos. Y técnico de repostería y panadería comercial, 10 estudiantes con 4 puntos. Yamaira Colón Meletiche, Alanis de Jesús Rivera, Sanet Delgado Molina, Johanna Echevarría Román, Nelmarí Martí Martínez, Marieli Méndez Príncipe, Ruth Noemí Ortiz Maldonado, Dagmar Rebeca Quiroz Santos, Reiner Enrique Reyes Antonetti y Tiffany Rodríguez Cruz. Un fuerte aplauso para todos estos estudiantes. Reconocemos también a los 679 estudiantes de los programas académicos de grados asociados y bachilleratos que han completado los requisitos de graduación. De estos, 133 alcanzaron un índice de 3.25 a 3.49 y reciben el honor cum laude. 155 estudiantes alcanzaron un índice de 3.5 a 3.84 y reciben el honor magna cum laude. Y finalmente, 43 estudiantes con 3.85 a 4 puntos reciben el honor summa cum laude. Todas estas distinciones son reconocidas mediante una estola color dorada con el honor correspondiente. Felicitamos a los estudiantes graduandos de grados asociados y bachilleratos, particularmente a los 331 estudiantes que reciben honores. A continuación, hago mención de los estudiantes que son merecedores de medallas por obtener los promedios más altos en los programas académicos por departamentos. Departamento de Estudios Pedagógicos y Humanísticos, Bachillerato en Artes, Educación para la Niñez Temprana, K3,
Marilisa Huertas González, 3.66. Educación para la niñez temprana a nivel preescolar, Stephanie D. Burgos Smith, 3.59. Educación secundaria en inglés como segundo idioma, Eric Maldonado Irizarri, 3.98. Enseñanza del inglés como segundo idioma en el nivel elemental, Marta M. Cumbas Vegas, 3.90. Educación especial en sordo y sordo parcial, Winette M. Rodríguez Cruz, 3.69. Educación elemental en educación especial, Jessica Rivera Maldonado, 3.97. Departamento de Ciencias Sociales y de la Conducta. Grado asociado en Artes, en Investigación Criminal, Betty Rivera Caratini, 3.92. Bachilleratos en Artes, en Comunicaciones, Brian Joel Gutiérrez Echevarría, 3.80. En Justicia Criminal, Rosmary Rodríguez Figueroa, 3.93. En Psicología, Ivana Schuss Díaz, 4 puntos. Departamento de Administración de Empresas, asociados en Artes. En Administración de Sistemas de Oficina, Nahara Saraí Matos González, 4 puntos. Administración de Sistemas de Oficina, Jennifer Torres Santiago, 4 puntos. Asociados en Ciencias Aplicadas en Administración de Empresas, Eduardo A. Lugo Vila, 3.91. Bachilleratos en Artes en Administración de Sistemas de Oficina, Damaris Rodríguez Figueroa, 4 puntos. Bachilleratos en Administración de Empresas en Contabilidad, Viviana Plaza Caraballo, 3.94. En Gerencia de Operaciones, Ileana Rivera Arocho, 3.84. En Gerencia de Hoteles y Restaurantes, Yachira D. Acosta Rodríguez, 3.92. En Desarrollo Empresarial y Gerencial, Julian M. Morales Cornier, 3.69. En Gerencia de Recursos Humanos, Olga Iris Cruz, 3.93. En Mercadeo, José Ángel Trejo, 3.91. En Finanzas, Angélica Nicole Colón González, 3.88. En este departamento corresponde un premio especial para la estudiante Viviana Plaza Caraballo, otorgado por el capítulo de Ponce del Colegio de CPA, por ser el promedio más alto de administración de empresas en la disciplina de contabilidad. Departamento de Ciencias y Tecnología, Bachilleratos en Ciencias. En Ciencias de Computadoras, Cristian Carlos Pérez Santiago. En Biología, Nicole Marie Lavoy Colón. En Redes y Telecomunicaciones, Milton Leiro Pérez, 4 puntos. En Ciencias Biomédicas, Marilia Maldonado Martínez, 3.86. En Ciencias Forenses, Génesis Gagot Algarín, 3.67. En Microbiología, Natalia Torres Rodríguez, 3.91. En Biotecnología, Agustín Calimano Santiago, 3.74. Departamento de Ciencias de la Salud. Asociado en Ciencias Aplicadas, Tecnología en Ciencias Ópticas. Kevin Amaro Soto, 3.91. Asociado en Ciencias Aplicadas en Enfermería, Coraima M. Torres Medina, 3.69. En Tecnología Radiológica, Yana Vélez Vélez, 3.95. Asociado en Ciencias en Terapia Física,
Mariela Villanueva Silva, 4 puntos. En terapia ocupacional, Lilibel Ginoiro Maldonado, 4 puntos. Bachilleratos en ciencias de la salud, Yarat Karina Figueroa Cruz, 3.81. En ciencias radiológicas, Eric Rivera Maldonado, 3.68. En sonografía médica, Danairi Aponte Suárez, 3.95. En terapia del habla y del lenguaje, Azaira Colón Vázquez, 3.98. En enfermería, Alan David Santiago Mercado, 3.96. Un fuerte aplauso para todos estos estudiantes. La clase graduanda incluye además 30 estudiantes que han cumplido con todos y cada uno de los requisitos del programa de honor. Estos son excelencia académica, liderazgo, alto sentido ético, disposición de servicio a la comunidad, deseo de superación y habilidad para comunicarse y relacionarse con los demás. Aymar Morales Torres, Alan David Santiago Mercado, Azaira Colón Vázquez, Bárbara Rivera Velázquez, Chelsea Rivera Nieves, Cristian Carlos Pérez Santiago, Daleishka Verdecía Cartagena, Dayan Marie Muñiz González, Eric J. Maldonado Irrizarri, Genesis Gagot Algarín, Ivana Shus Díaz, Jennifer M. Cruz Pacheco, José Ángel Trejo, José G. Torres Alicea, Juliá Rodríguez Santiago, Kevin J. Amaro Soto, Marilia E. Maldonado Martínez, Marlon Rafael Díaz López, Miguel Ángel Amaral Maldonado, Milton O. Leiro Pérez, Mónica Cruz Zambrana, Naomi Pérez de Jesús, Nachalí Matei Cruz, Natalia Torres Rodríguez, Nelisa Peña Pérez, Rosmarí Rodríguez Figueroa, Solmarí Montalvo Rodríguez, Viviana Plaza Caraballo, Yashira de Acosta Rodríguez y Jessica Rivera Maldonado. La clase graduanda también incluye 43 estudiantes que han completado todos y cada uno de los requisitos del programa graduado. 28 estudiantes obtienen maestría en Administración Internacional de Empresas, 8 estudiantes maestría en Artes y 7 estudiantes maestría en Educación. Felicitamos a estos estudiantes del programa graduado. Felicito a todos los estudiantes que se han destacado por sus ejecutorias académicas. Solicito a la profesora Ana M. Villanueva, decana de estudiantes, que nos presente a los graduandos merecedores de distinciones en el área estudiantil. Me place presentar a los estudiantes destacados en el área estudiantil. Por su liderazgo, a Zaira Colón Vázquez. Por servicio comunitario, Marilia E. Maldonado Martínez. Por superación, Alfredo Rafael Guzmán Rodríguez. Mis sinceras felicitaciones. La Asociación de Exalumnos reconoce estudiantes destacados a nivel subgraduado por buen promedio, liderazgo, superación, conducta intachable y participación activa en la universidad. En esta ocasión, la medalla de exalumno distinguido será otorgada al estudiante Alan David Santiago Mercades. Felicitaciones. La Asociación de Exalumnos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Poliinter, otorgará la medalla de los deportes Amadeo Francis
al graduando que se haya destacado notablemente en el campo deportivo, representando los colores de su alma mater, a la vez que haya logrado mantener un buen promedio académico y mostrar un carácter y comportamiento digno de los valores interamericanos. El alumno seleccionado debe caracterizarse por su lealtad, integridad y solidaridad con la institución. Esta distinción recayó en el estudiante Carlos Herrera Breda. Felicidades. Nuestras felicitaciones a todos los merecedores de estas distinciones académicas y estudiantiles. Los exhortamos a mantener los valores ecuménico-cristianos y éticos durante sus carreras profesionales. En este momento se dirigirá a ustedes la doctora Vilma Colón, rectora de nuestro recinto, en un mensaje de clausura. Queridísimos graduandos de la Inter Ponce, me dirijo a ustedes con suma alegría y orgullo. Mucha emoción en este momento, en esta ocasión tan significativa. Hoy celebramos la consecución de sus metas académicas. Reconocemos la perseverancia y la dedicación que han mostrado en momentos muy difíciles. Loamos sus sacrificios y esfuerzos hacia la culminación de los requisitos de sus profesionales en diversos campos y escenarios laborales. Y admiramos los dones y talentos que Dios les concedió y les permitió desarrollar en esta comunidad universitaria. Hoy podemos decir una vez más que hay un momento oportuno para cada obra que emprendamos y una hora idónea para cosechar los frutos de nuestro trabajo. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, misión cumplida, terminado está. Lo que se propusieron con la ayuda de Dios y de familiares y amigos lo han alcanzado. Ahora es tiempo de salir al campo de la vida, a servir, a construir una sociedad más justa y solidaria, a forjar colectivamente los destinos de este nuevo siglo. A ustedes les corresponde de aquí en adelante, con la iluminación y la dirección providencial del Espíritu Santo, junto a las demás personas recién egresadas de las instituciones de educación superior de nuestro país, el asumir ese compromiso y el tomar las acciones que contribuirán para ello. La Universidad Interamericana de Puerto Rico y especialmente su recinto de Ponce tiene la misión de forjar hombres y mujeres que se comprometan con los más altos ideales de justicia y de bien, que muestren disposición para enfrentar los retos actuales, que son muchos, con responsabilidad ética y sensibilidad humana, y que sean capaces de aplicar aquellos conocimientos que les brindaron sus disciplinas respectivas y de emplear las herramientas tecnológicas para buscar soluciones a los problemas de hoy día con imaginación y dedicación. El recinto de Ponce ha cumplido una vez más su cometido de preparar profesionales al servicio de nuestra patria. Ustedes constituyen la nueva generación de líderes profesionales que servirán esta sociedad puertorriqueña, el Caribe y el mundo. Amen sus profesiones, muestren compromiso por lo que hacen y sirvan a cada persona como si fuese su ser amado. Cada decisión, acto o palabra que tienen el potencial de dejar unas huellas en esta travesía, utilícenla. Por esa razón, les pido que tracen rutas emprendedoras en pos de los más altos ideales y que así les ayude Dios.
Procederemos con la bendición a cargo de la Reverenda Lucy Rosario Medina. Muchas bendiciones. Al finalizar estos actos, quiero compartir con ustedes unas palabras. En medio de la alegría y gratitud que hoy disfrutan nuestros graduandos y la comunidad universitaria de la Interponce, debemos tener una nota luctuosa. La clase del 2020 de enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud notifican su pena y tristeza por el fallecimiento de una de sus miembros, la joven Perla Rivera Jorge. Queremos expresarle a la familia nuestro pésame por la partida de su hija. Perla terminó su bachillerato en enfermería en el mes de mayo y el domingo 26 de julio recibiría su grado junto con su clase graduanda. Oramos al Dios de toda consolación para que fortalezca y consuele a esta familia en momentos de profundo dolor. Nuestra rectora, la doctora Vilma Colón, nuestra decana de estudiantes, la profesora Ana Melba Villanueva, el doctor Benjamín López, coordinador del programa de enfermería, profesores y toda nuestra comunidad universitaria, nos unimos en oración al Todopoderoso para que derrame su gracia y paz en estos momentos tan difíciles. Guardamos un momento de silencio en respeto y recordación de nuestra estudiante Perla Rivera Jorge. Descanso eterno concédele, Señor, y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Agradecidos, agradecidas estamos, Dios, por esta oportunidad que nos ha permitido de reconocer y afirmar estos logros que nuestros estudiantes han tenido durante su vida universitaria. Gracias, Dios, por tu compañía con cada uno de ellos y de ellas. Te suplico que ellos puedan caminar de tu mano con fe, con valentía, con pasión, con esperanza, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ellos y de ellas, con sus familias, con esta comunidad universitaria, con este mundo, Señor, que es tuyo. Oramos en tu nombre. Amén.